vamos a regresar a Hechos 17, ahí estábamos la semana pasada, ahí volvemos hoy, recuerden que habíamos titulado el mensaje, el Evangelio alborota a unos y hace sediento a otros. Y la verdad es que yo tenía demasiado material que cubrir en esa ocasión y no pudimos, llegamos solamente a ver la visita de Pablo a Tesalonicense, tesalónica y entonces Pablo llegó a, a Hebrea, tuvo que salir, yo voy a hablar un poco de eso simplemente para conectarlos y recordarles y aquellos que no estuvieron o no lo vieron por la internet que puedan saber dónde, dónde estamos. De manera que esta es la segunda parte de ese mensaje, es el mismo título, parte 2. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la visita de Pablo a Berea, pero vamos a conectar a esos dos mensajes en un momento. Yo quiero introducir este para que usted pueda ir como entendiendo para dónde va el ferrocarril en esta mañana, o el tren, o el subway, como quiera que usted le quiera llamar. Uno de los grandes males de la iglesia contemporánea, yo sé que es un mal que se ha padecido quizás siempre en un sentido pero ha habido periodos de avivamiento donde ese mal ha desaparecido, aunque sea temporalmente. Y en esencia consiste en la falta de una hambre por la palabra de Dios. Eso no es nuevo, como vamos a ver también dentro del mensaje, pero hay como picos. Y ahora mismo, debido al púlpito contemporáneo, hay una ausencia de hambruna en la palabra. Y eso es lo más triste que tiene que ver con el púlpito y luego con el corazón de nosotros. Pablo llegó a Berea, como yo le mencioné, y él comienza a predicar el evangelio, y usted va a ver en el texto que tenemos hoy cómo eso hace como sediento a la gente por más escrituras. Más detalles hacia adelante. En otras ocasiones hemos mencionado cómo Dios tuvo que hacer que el pueblo, su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, pasar a hambre, hambre física, para que se recordara que no sólo de pan vive el hombre. Pero esa no fue la primera motivación que Dios le dio. Dios le había dado múltiples motivaciones para que fuera de otra manera. Y cuando no pudo, Dios no pudo, imagínate eso, entonces él trajo una hambruna sobre la palabra y Deuteronomio 8.3 nos dice lo siguiente, y te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Escucha ahora, presta atención. Para hacerte entender, subraya esa palabra, entiende esto: que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Yo no soy Dios, soy muy lejos de eso, nunca se me ha ocurrido un pensamiento semejante. Pero si yo fuera él, obviamente él no piensa como yo y tiene decisiones mejores, por supuesto. Pero yo, si fuera él, para esta generación, yo le haría pasar hambre de las redes sociales y la tumbaría por un tiempo y le diría la razón para ver cómo el pueblo de Dios se acerca. Yo creo que el pueblo de Dios estaría de rodillas por lo menos por un mes. Dame más redes, dame más, devuélveme las redes, ¿por qué me las quita? Bueno, Dios había intentado múltiples maneras y tuvo que hacerle pasar hambre para ver si finalmente ellos abrían sus ojos, su entendimiento y, entender, y entendiera qué es lo prioritario. Lo prioritario. Imagínate si cada vez que encendemos las redes sociales leyéramos un versículo de la Biblia. ¿Cuántos versículos al día hubiésemos leído por meses? Hoy en día la situación no es muy diferente. Yo cada vez que pienso en estos males del pueblo de Dios, siempre me digo, cuando, cuando me molestan, me duelen, digo, pero esto no es nuevo. Aunque yo no lo sepa, porque el problema es el corazón del hombre, que no ha cambiado desde que Adán y Eva pecaron. Lo que, se, lo que cambia son las manifestaciones del corazón. Entonces, déjame darte algunas estadísticas de estudios hechos en Estados Unidos. Yo no creo que sea muy diferente en Latinoamérica, aunque pudiera estar equivocado. Yo traigo estadísticas de otro lugar simplemente porque nosotros no tenemos esos estudios. Mientras que Estados Unidos estudia a la iglesia prácticamente todos los días de diferentes formas, anglo, y lo describe con diferentes colores. Pero un estudio que se hizo en el 2006, ya van no sé cuántos años, uh, 13, 2006, al 2019, reveló lo siguiente: de personas que profesan ser cristiano. ahora yo no tengo claro cómo el grupo barna, uh, respetado en cuanto a estadísticas, se refiere. no sé cómo llevó a cabo ese estudio porque no sé si alguien dice no yo profeso ser cristiano. implica eso que el cuestionario también preguntaba si era nacido nuevo, lo fuera o no. porque tú te consideras nacido nuevo, no lo sé. pero estas son sus revelaciones. un 8 cree que la biblia enseña dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Intermitentemente yo me encuentro con gente en la calle que me dice eso y se sorprende de que eso no está en la Biblia. La realidad es que Dios no ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. O sea, aquellos que piensan que Dios no tiene que ayudarle, que ellos resuelven, Dios sí está bien, pero lo resuelve sin mí. Un 63% no podía nombrar los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Otro 58% no podía nombrar la mitad de los 10 mandamientos. No sé si hago levantar la mano aquí para ver cómo andamos. Yo espero que pueda mencionar más de cuatro. Un 58% no podía decir que Jesús predicó el sermón del monte. ¿Tú crees que Jesús predicó el sermón del monte? Uh, uh, no sé. Wow. Un 52% no conocía que el libro de Jonás está en la Biblia. Y un 48% no sabías que el libro de Tomás, no está, o el Evangelio de Tomás, no está en la Biblia. Un Evangelio completamente apócrifo y que apenas se comenzó el debate sobre él unos pocos años atrás. Como le mencioné, la semana pasada comenzamos este, este mensaje que se vio interrumpido porque no teníamos el tiempo con el título de que el Evangelio... Cuando tú lo predicas, cuando tú lo expones, muchas veces causa un alboroto. Y estoy usando la palabra alboroto, porque esa es la palabra que Pablo usa, Lucas usa, perdón, cuando describe lo que pasó cuando Pablo predicó. Y es que hubo un alboroto, no solamente en Tesalónica, en ciudades anteriores. Ya había estado en Listra y lo habían dejado por muerto a pedradas. Y allí ocurrió lo mismo. Sin embargo, ese mismo evangelio, predicado en otra región, el mismo evangelio, predicado quizás de la misma manera, produjo resultados extraordinarios. Y aún en Tesalónica, aún con el hecho de que Pablo tuvo que salir corriendo de allí junto con Silas, en Tesalónica se desarrolla una iglesia que, como yo le dije, en mi estimación es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ver alguna de esas cosas más adelante también. Entonces, de nuevo, esta es la segunda parte. Y parte de lo que yo quiero que tú veas es que, en la medida en que entramos... Tú puedas ver de qué forma tú tienes o no esa disposición, quieres o no esos beneficios que la predicación de la palabra produce. Pablo salió de noche de Tesalónica. La, 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 los judíos que habían desarrollado este celo ah, por su religiosidad y en contra de Pablo ah, asaltaron literalmente la casa de Jasón, donde presumible, presumiblemente. Pablo estaba con su equipo misionero, pero resulta que no estaba. Jason lo había hospedado aparentemente, y entonces él tiene que. Jason uh, es llevado a la cárcel, a la prisión, uh, con algunos otros hermanos, mientras, mientras aparecía Pablo. Pablo no apareció, era de noche, y sus hermanos lo hicieron salir para que no corriera un riesgo mayor. A partir de ese momento, si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, te va a encontrar que los hermanos en esa ciudad, aquellos que habían creído, frecuentemente estaban empujando a Pablo para que no se quedara, porque Pablo acostumbraba a quedarse. Y por eso en Listra lo, lo apedrearon y hasta lo dejaron por muerto. Entonces lo que pasa ahora es un patrón que se va a repetir varias veces a lo largo del libro de los Hechos, donde los hermanos son los que están como sacando a Pablo y lo sacaron de noche. Obviamente de noche quizás había menos posibilidad de ser encontrado y se lo llevan hasta el mar. Y entonces lo envían al próximo, a la próxima ciudad, a Berea. Entonces ahí donde nosotros estamos, yo quiero entonces que vaya a tu Biblia en el capítulo 17, versículo 10, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 15. Y yo te voy a decir algunas palabras mientras leo que debes ir subrayando. Versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo. Nota que los hermanos enviaron a Pablo. No es que Pablo está diciendo... Mira, no, no, no espere que llegue el día para que, para yo salir de aquí, sácame ahora, sácame ahora. No, Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Pero los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Nada nuevo ahí. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pablo, de verdad, o sea, esta iglesia, que según el pastor, de este, el pastor senior de esta iglesia, es la mejor iglesia del Nuevo Testamento, que cuando tú llegaste a Berea, que esa gente eran más nobles que los de tesalonicense, los tesalonicenses. Bueno, eso es lo que el texto dice. Pues, aquí está la razón. Porque en, en, el, en el lenguaje original hay un, como un porque, hay una, una palabra de causa-efecto. De manera que esta es la razón por la que Pablo dice que ellos fueron más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda solicitud escudriñando... Subraya eso, recibieron, los subraya, escudriñando los subraya diariamente. Creo que sería bueno que continúe la raya hasta esta segunda palabra. Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, por eso causa efecto. Porque tuvieron esa actitud hacia las escrituras. Muchos de ellos creyeron, subraya la palabra, creyeron, así como también un buen número de griegos hombres y mujeres de distinción, entonces cuando dice muchos de ellos son judíos, porque dices así también griegos, bueno los griegos son los gentiles, los que no eran judíos y entre ellos habían hombres y mujeres de distinción, pero cuando los judíos de Tesalónica, de otra ciudad, supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo, nota otra vez, los hermanos enviaron a Pablo, no es que Pablo se quiere ir inmediatamente para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces Pablo va a Silas y Timoteo se quedan en Tesalónica. Los que conducían a Pablo, Pablo lo están llevando, los conducían. Lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, Partieron. Vamos a hablar de todo eso. Ese es el texto en esta mañana. Pablo comienza en Berea la tarea de evangelización donde él comenzaba siempre, en las sinagogas. Recuerda que la semana pasada dijimos que Romanos 1.16 refleja en Pablo un entendimiento acerca de cómo él lo debía hacer. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para los judíos, primeramente y también para el griego o gentil dependiendo de la traducción que usted tenga Ahí está en la sinagoga predicando el evangelio de esos judíos muchos creyeron yo acabo de leer Lucas nos deja ver que los judíos de Berea tenían una actitud diferente a los judíos de Tesalónica porque en Tesalónica hubo conversión pero no hubo lo que aquí hubo y es que hubo muchos de los judíos que creyeron y aparentemente ellos son lo que, los que tienen el hambre de escudriñar las escrituras, como vamos a ver. ¿Y por qué yo digo ellos? Porque el gentilo griego no sabía nada ni siquiera de quién era Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés. El judío es el que sabe. El judío es el que puede ir a la sinagoga y encontrar un. Un, un rollo, porque eran en rollos que la Escritura estaba, no una Biblia como la tenemos nosotros, encontrar un rollo y leerlo, o había oído la lectura de las Escrituras sábado tras sábado, de manera que aquí tenemos que pensar quiénes son los que están escudriñando las Escrituras. Entonces, Pablo nos da una idea, o Lucas nos da una idea, y nos dice qué fue lo que hizo a estos hombres más nobles que los de Tesalónica. Bueno, tres cosas, dice Pablo, Recibieron la palabra, versículo 11. Escudriñaron las escrituras, versículo 11. Creyeron la palabra, versículo 12. Entonces vamos a tratar de desempacar un poco esas tres cosas que lo hicieron más nobles que lo de Tesalónica. En primer lugar, recibieron la palabra. Recuerda que te dije en el mensaje anterior que si quieres estudiar la Biblia y no tienes ningún seminario, ninguna, ningún aprendizaje oficial, educación oficial, tú lo puedes hacer. Cuestiona el texto. Si puedes tomar un curso, si puedes tomar un diploma, mejor. Pero tú puedes hacerlo si todavía no estás ahí. Cuestiona el texto. El texto dice que recibieron la palabra. La pregunta es, ¿cómo la recibieron? Esa es la lectura de la Biblia de las Américas que yo acabo de leer. La nueva traducción avidiente dice que recibieron la palabra con entusiasmo. ¡Wow! Ahora sí, ahora sí entiendo. No me quiero ir, Pablo, no te pares. Dura un rato más. No hay necesidad de parar ahora porque todavía yo tengo hambre. Algo así, con entusiasmo. La nueva versión internacional dice que recibieron el mensaje con toda avidez. Estaban ávidos de la palabra. Tenían lo que el pueblo hebreo en el desierto no tuvo y que Dios les recordó en Deuteronomio 8, ya a punto de entrar a la tierra prometida, donde había estado su falta. Estaban deseosos, trata de pensar en ese entusiasmo, en esa avidez, en, ese, en esa solicitud de que habla la Biblia de las Américas. Estaban abiertos al evangelio, porque Pablo lo que está haciendo es evangelizando. Y Pablo está tratando de conectar la historia anterior con la historia nueva. Para que ellos puedan entender que aquellas cosas que ellos leyeron, oyeron por muchos años, son las que vinieron a cumplirse en la persona de Jesús. Y eso es raro. De hecho, teológicamente, la, la mejor explicación de eso es que hubo una doble porción de la gracia de Dios para ese grupo, por la razón que fueron. Porque ahí es donde comienza mi hambre por las escrituras. Pero este, este grupo exhibe dicha hambre eso no es común en el incrédulo hasta que no creemos no es tan común después que ese cristiano que se convirtió pasa un año dos o tres o cuatro o cinco y como que las historias de la biblia comienzan a hacerse viejas pero la realidad es que el conocimiento no ha terminado en la superficie de lo que yo he oído enseñar continúa mucho más allá esta gente tenía entusiasmo al oír la palabra lo segundo que pablo les dice a los bereanos es que ellos escudriñaron las escrituras y al escudriñar la escritura, o mejor dicho, al Pablo predicar el evangelio y Pablo comenzar a conectar lo que se había profetizado con este personaje que había muerto apenas unos años atrás, eso produjo en ellos hambre y la comenzaron a escudriñar. Lo, lo que nosotros llamamos Biblia hoy, que para ellos era, el, no se llamaba Antiguo Testamento para nosotros, era la Biblia de ellos, por así decirlo. Ellos comenzaron a escudriñar eso. Y la palabra ahí para escudriñar es una palabra Técnica que nos hace pensar en el escrutinio y la examinación que los casos tienen cuando se lleva a una corte que juzga debidamente. Cada detalle es examinado, cada palabra cuenta. Si están dando un testimonio en la corte, hasta el lenguaje corporal cuenta. Si la persona mostró como cierta actitud hacia la potencial verdad que le estaba trayendo a la corte. La palabra también traducida como escudriñar implica filtrar, de arriba abajo, to sift up and down, uh, tomar los, los hechos y filtrarlos. Pero ¿cuál es el filtro? La palabra de Dios ya revelada, porque esto ni siquiera estaba escrito. Y no solamente que la escudriñaron con esa, uh, con esa precisión, si tú quieres, de acuerdo a la palabra. Pero la escudriñaron diariamente. No era que fueron el sábado, el día de reposo, y ahí todo el mundo pues escuchó la palabra. No, la escudriñaron diariamente. Lo que implica que no había para ellos un rabino ahí dispuesto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a explicarle las palabras y luego sábado. El sábado lo podían encontrar. De lunes a viernes quién sabe. Pero ellos escudriñaron las escrituras. No dice que le enseñaron a escudriñar las escrituras. Ellos Vinieron a las escrituras por sí solas. La gente que ama algo o alguien frecuentemente tiene contacto con ese algo o ese alguien. Si tú quieres una ilustración, de nuevo, las redes sociales. La, la, la gente que ama las redes sociales está en contacto con ellas todos los días. La gente que ama Facebook dentro de las redes sociales. Publicando y viendo lo que las otras personas publicaron. Hasta un hamburger que se coma una hamburguesa, soy aquí, la, la, la foto, boom. Y realmente, ¿tú crees como que al mundo le interesa una hamburguesa que tú te comiste en tal sitio a las 8 de la noche? Si tuviéramos el concepto adecuado de nosotros mismos, probablemente estuvieran pensando: ¿a quién le importa lo que yo me estoy comiendo ahora a las 8 de la noche? pero tenemos esa fascinación con nuestras vidas. Yo le mencioné del libro que se publicó, La epidemia del narcisismo, que está en su pico ahora mismo, de acuerdo a los autores no cristianos de este estudio que ellos hicieron. ¿Sabe por qué esas cosas pasan? Porque nos falta hambre por las escrituras. La razón, yo solo mencioné la semana pasada, pero esta semana una pastora me dio la ilustración. De lo que yo dije, que la única forma de que el Evangelio de la Prosperidad haya podido prosperar es que quienes han sido predicados ese Evangelio jamás escurriñaron las escrituras. Entonces, esta semana la pastora Joyce Mayer acaba de admitir que sus enseñanzas prosperísticas estaban fuera de balance. Eso es bueno, pero no es lo mejor. Yo quisiera oír que ella dijo: Yo he pecado porque yo he distorsionado la palabra de Dios en esta área y me arrepiento. Eso de que está fuera de balance implica como que si lo movemos un chin, lo balancea, está bien. No, no, hay que eliminar esa. Prosperidad dentro del de lenguaje, pero por lo menos ella lo admitió. De manera que los culpables están en los púlpitos, los segundos culpables están en las sillas que no escudriñan la palabra y, le, y compran gato por liebre, decimos nosotros. Por eso yo creo que lo, una de las ventajas, uno de los beneficios de la predicación expositiva a texto por texto, verso por verso dependiendo del caso, es que tú puedes leer la palabra ahí mismo y tú mismo puedes ir viendo si lo que se está exponiendo suena lógico, racional. Decía uno de los comentaristas consultados, aceptar las escrituras sin discernimiento no es una virtud cristiana. Ken Hughes. Aceptar las escrituras sin discernirlas, sin filtrarlas, no es una virtud cristiana. Los verianos escudriñaban el Antiguo Testamento y lo hicieron para ver si esto que Pablo está enseñando, que es nuevo, totalmente nuevo, realmente es así o no es así. Ahora, si ellos escudriñaron el Antiguo Testamento, eso implica que ellos creyeron que esa palabra que ellos estaban escudriñando era inspiración divina. Creían lo que luego se nos dice en el Nuevo Testamento, que toda escritura es palabra de Dios. Ellos creían eso. No solamente creían eso, ellos tenían que haber creído en la infalibilidad de ese Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si tienen un texto con errores, yo ni siquiera puedo usarlo para medir lo que se me está predicando. Y también debieron haber creído en la... Bueno, el lenguaje teológico de perspicuidad de las escrituras que implica la claridad de las escrituras. Eh, decimos siempre, junto con otros, que para qué usar la palabra perspicuidad si la, lo que están diciendo es claridad. Mejor que creían en la claridad de las escrituras. ¿Por qué yo digo eso? Porque si están examinando la palabra diariamente, lo están haciendo solos, probablemente, porque el texto no especifica. De manera que ellos entendían... Que lo que ellos podían leer probablemente estaba claro. Algunas cosas podían estar un tanto confusas, pero muchas otras ellos podían um, entender y comparar. De manera que esta gente hacía eso diariamente y no lo hubieran hecho si no hubiesen creído, entiendo yo, en su autoridad para someter lo que estaban oyendo al escrutinio bajo ella. Debieron haber creído en la infalibilidad, porque de otra manera, como yo dije, ¿para qué? Comparar eso si no sé dónde están los errores. En tercer lugar, debieron haber creído en la claridad de las escrituras. Esas son características de la palabra de Dios. Ahora, para que puedas entender algo, hemos hablado de que tú necesitas la gracia de Dios aún para entender las escrituras. Pero en la época de Jesús, los expertos, los escribas y luego los fariseos frecuentemente eran de los más incrédulos. De manera que tenemos que trasladar eso al día de hoy. ¿Es verdad que la gente con PhD y, y muchas otras preparaciones y títulos frecuentemente son de los más incrédulos? Yes. Yo escuché, no voy a mencionar el nombre porque no estoy seguro, pero lo dijo públicamente, pero no estoy seguro si él quiere que se siga repitiendo en Latinoamérica. Uno de los pastores más conocidos, más influyentes um, en nuestros días. Uno de los pastores que seas con mayor humildad incluso, le oí decir en una ocasión, yo fui al seminario en Alemania y lo único que el seminario me enseñó fue el idioma alemán, haciendo su PhD. ¿Estoy yo en contra de los doctorados y PhD? No, yo tengo uno de esos títulos, o un par de esos títulos. Eso no garantiza nada necesariamente. A lo que estoy tratando de llevarlos es que no es obligatoriamente la preparación académica lo que me ayuda a entender las escrituras. Es mi dedicación a las escrituras con la llenura del Espíritu, inspirado por el Espíritu, lleno de su gracia. Y si tienes una academia buena, entonces eso es, el, esa es la fresa encima del bizcocho, dicen es en Estados Unidos. Ah, pero tú puedes hacer eso aún si no tienes esa preparación. Regresamos a nuestro texto. Pa Pablo había traído una forma nueva de predicar porque lo estaban comparando. La pregunta es: ¿cuál era esa forma nueva de predicar? Ir a enseñar. Lo que Pablo estaba tratando de ayudarles a entender es que todas las escrituras que ellos conocían apuntaban y tenían su cumplimiento en la persona de Jesús. En otras palabras, sin la persona de Jesús, que es a quien él predicaba se hace prácticamente imposible entender el Nuevo Testamento. Porque estaban todas apuntando a esta persona. Si esta persona no viene y cumple lo que allí estaba, se hubiesen quedado, en, como decimos ahora, en la la, la en, en la estratosfera. Entonces, esta es una forma cristocéntrica de ver la palabra de Dios. Para ellos, para que nosotros, en vez de ser apáticos, pudiéramos tener un nuevo lente de cómo ver las Escrituras y decir, ah, wow, mira, wow, 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 wow. algo como eso. Si usted nunca se ha wow, wow en su estudio, órele a Dios, porque no hay nada que produzca más wow que conocer lo que Dios ha revelado. Entonces, ese ángulo de las Escrituras que Pablo está trayendo es el método cristocéntrico, Reconociendo que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, y luego cuando el Nuevo Testamento se escribe, que se pueda ver que el Nuevo Testamento gira en torno a la persona de Cristo. Era el eje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Norman Geisler, otro autor teólogo muy conocido de nuestros días, dice que una vez tú interpretas las Escrituras de una manera cristocéntrica, todo lo demás cae en su lugar. Si lo interpretas céntricamente Eso. Yo me refería a esto en el mensaje anterior, pero yo creo que vale la pena volver a mencionar. Cristo, eso es lo que hace después que él resucita. Cuando se junta con los dos discípulos que iban camino de Maús, lo que Cristo hizo fue predicar las escrituras de manera cristocéntrica, como diciendo, yo le voy a explicar el centro de todo esto. Si yo hago eso, sería una forma narcisista de pensar, si Dios hace eso, no es narcisista porque es verdad, es la realidad. Y eso es lo que Cristo hace, y en Lucas 24, escucha otra vez, y lo leí la semana anterior, no recuerdo ahora, pero escucha, Cristo se junta con estos dos hombres que van camino a Emaús, que están tristes, están confusos, ellos estaban esperando por un Mesías, un rey, pero lo acaban de crucificar, y están más pasmados de que esta persona que se ha unido a ellos, Cristo, como que no sabía lo que había pasado, Cristo se hizo como que no sabía. ¿Te imaginas eso? Que el único que verdaderamente sabía era él y él se hizo como que no sabía. Entonces Jesús les dijo, ya después que le abre las escrituras, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, tardo de corazón, lento para que ese corazón pueda reaccionar. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comen, Escucha ahora, y comenzando por Moisés. Y continuando con todos los profetas, obviamente del Antiguo Testamento, le, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Si tú quieres un ejemplo de cómo, cómo es que luce, suena lo que es la interpretación cristocéntrica, tú comienzas con Cristo. Cuando él llegó a juntarse con ellos, le abre las escrituras y dice, tú ves a Moisés, ¿qué dijo eso? Eso, era, eso era, tenía que ver conmigo. ¿Tú ves a aquel cordero que usted ha estado sacrificando? Eso soy yo. Entraron a los profetas. ¿Tú ves todo esto que se predijo, que, que Jerusalén iba a caer y se iba a ir al, al exilio, a Babilonia? Eso te quita, predicho. ¿Tú notaste esto que decía que ya el reino del norte había caído como 150 años antes? Todo eso eventualmente tiene que ver conmigo, ¿Por qué? porque este fue el pueblo que Dios eligió para que yo lo redimiera ahora y resulta que ese pueblo no siguió los mandamientos de Dios y termina en el exilio. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras, comenzando con Moisés y siguiendo a través de todos los profetas. Estos judíos de Berea, eso es lo que estaban haciendo. Y ellos estaban escudriñando y encontrando, wow, pero esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo dijo eso, y él dice que estaba aquí. Mira, esto es lo que dice, verdaderamente. Isaías 52 tiene que ver con, con ese Mesías y no con Israel, como enseñan los rabinos hoy. Y entonces, ahora tú entiendes mejor por qué es que los tesalonicenses, como los de Berea, al compararlo con los de Tesalónica, fueron más nobles. Y luego entonces de recibir la palabra, escudriñar la palabra, escucha, creyeron la palabra. O el evangelio, porque era el evangelio lo que Pablo estaba predicando. ¿Cuántos creyeron? Bueno, no tenemos un número, pero tenemos una idea. El texto que leímos dice, muchos de ellos quienes están estudiando las estructuras. Los judíos no pueden haber no podía haber nadie más, porque los gentiles no la conocían. Los judíos, pero no solamente, el mismo texto dice, coma, un buen número de ellos, muy, un buen número de griegos, judíos, griegos y hombres y mujeres de distinción. Varias veces Lucas nos enfatiza que hombres y mujeres de distinción, de rango, de jerarquía, influyente, estaban recibiendo la palabra. Lucas no está subrayándolos porque ellos fueron mejores que los demás. No, estamos en el mismo barco todos. Pero Lucas sí quería que nosotros entendiéramos: este evangelio, a pesar de la oposición, está calando en la gente de influencia. La revolución sexual de nuestros días y la secularización de las sociedades de hoy en día se debe precisamente a la gente de influencia que domina las redes sociales y los métodos de comunicación. Si ellos no estuvieran ahí, ellos son los formadores de opinión, si ellos no estuvieran ahí continuamente, continuamente mostrando, enseñando y hasta tra trayéndolo a través de muñequitos para los niños, un mensaje completamente contrario a la palabra de Dios, esto no estuviera pasando. La gente de influencia necesita ser alcanzada, porque ellos son los que forman opiniones, ellos son los que llevan la sociedad en una dirección o en otra dirección, y por tanto Luca nos está ayudando a ver, cada vez que lo hace, de que aquí hay gente en otros estratos que estaba siendo alcanzada, y esa es la razón de la transformación del mundo romano en el primer siglo, precisamente porque esa gente entonces comenzó a cambiar muchas de las leyes y de las reglas que hasta, mismo momento, hasta ese momento... Se conocían. Um, ahora vamos a detenerlo un poco. Porque en el tiempo que me queda, Pablo nos dice que esta gente, los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica. Si yo tengo una idea del efecto del evangelio en Tesalónica, aunque no lo tenga de Berea, yo creo que ahora tengo una idea de qué probablemente pasó en Berea, porque ellos eran más nobles. Lo recibieron y después que lo recibieron lo escudriñaron y terminaron creyendo. Entonces déjame leerte un par de textos de la Carta de Pablo a los tesalonicenses donde Pablo describe el boom que el Evangelio tuvo en aquella ciudad. Primera Tesalonicense 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis, de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, subraya esto ahora, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La palabra es la que hace la obra de Dios en aquellos que la escuchan y eventualmente terminan creyendo. Un grupo de los tesalonicenses recibió la palabra por lo que es la palabra de Dios, sino la opinión de los hombres. Los de Berea fueron más nobles. ¡Wow! Si yo conozco los halagos de Pablo para la iglesia de Tesalónica, entonces yo puedo tener una idea de qué pasó en Berea. Primera Tesalonicense 4:1. Por los demás hermanos, os rogaos para Caleo, los, los, le invocamos, les rogamos, les ruego, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, recibieron esa instrucción. Paréntesis. Como de hecho ya andáis, así también en ello más y más. Tú escuchaste lo que Pablo dice. Yo les instruí de qué es lo que place a Dios y de cómo caminar para complacer a Dios. Coma. Paréntesis. De hecho, como ya andáis. Ni siquiera le está diciendo, ni siquiera le está corrigiendo, le está diciendo, sigan, abunden en eso más y más. Tú vas viendo por qué para mí esta es la mejor iglesia, porque en todas las demás iglesias siempre había algo que condenar. Segunda Tesalonicense 1, ya pasé de primera de Tesalonicense a la segunda, versículos 1, perdón, capítulo 1, versículos 3 y 4. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, por segunda vez ahora. Como es justo porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás aumenta más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, pues o por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta iglesia, después que Pablo salió, que algunos piensan que solamente duró tres días de reposo allí, después que Pablo salió tuvo que enfrentar aflicciones, Persecuciones, y Pablo dice, yo me siento orgulloso de ustedes que la calidad de la fe que han exhibido la han exhibido en medio de las aflicciones, la han exhibido en medio de las persecuciones. Eso es extraordinario. Y nosotros estamos orgullosos entre las iglesias de Dios. En el capítulo 1 del versículo de, de, de la primera carta, yo no volví a referirme a este texto porque ya lo había mencionado la semana pasada y no quería sonar repetitivo. pero en el capítulo 1 de la primera carta de Tesalonicenses, Pablo les dice que su fe ha resonado en Acaya, lo que es Grecia hoy, Macedonia, que es como toda esa área alrededor y aún mucho más allá, de manera que se han convertido en imitadores de Dios. Wow. Y dice, "Yo no tengo nada que enseñarles." Pero los Bereanos fueron más nobles. Eso es increíble. Pablo está tratando de hacer una comparación. No, esto fue aún mejor. ¿Y por qué es que estos tesalonicenses, en el último texto que leímos, tienen tan buen testimonio? Porque su fe aumentaba grandemente. Porque su amor hacia los demás abundaba más y más. Yo estoy convencido, a la edad que tengo, como 42 más o menos. <laughs> no, a mis 60 años. Que una de las mejores medidas de la madurez, de la santificación, de un creyente es la calidad del amor, del amor que él siente y expresa hacia los demás. No dije la calidad del abrazo, eso es muy fácil hacerlo y sobre todo en nuestra cultura, porque eso es como se saluda aquí: una mano, un beso en la mejilla y un abrazo. No, no, no. De la calidad del amor que persevera en la aflicción y persecución, siendo fiel al Señor, pero igual siendo fiel a los demás y tolerando a los demás y perdonando a los demás. Y Pablo precisamente dice que ese amor abundaba más y más. Claramente, Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 13: Si tú no amas, no importa que tú hable en lengua, prediques en lenguas, no importa que tú hagas lo que tú quieras, tú no eres más que un símbolo que retuena. Esa, esa expresión de Pablo me trae convicción. Porque Pablo dice: Tú puedes tener todos los dones que tú quieras. No me hables de dones porque se los recibe por gracia. La falta de amor hacia los demás opaca, debilita tus dones, o por lo menos el ejercicio de tus dones, porque Él dice, no te sirve de nada. Puede hablar en lenguas angelicales. Y de esta iglesia, Pablo dice, yo estoy sorprendido y estoy orgulloso de que vosotros amáis más y más. Y también porque han perseverado en medio de la aflicción y las persecuciones que soportáis. Entonces, pensemos ahora un poquito en términos de aplicación. Para el día de hoy, pero es una aplicación que puede haber sido hecha en el tiempo de Moisés. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en nosotros, lo que somos expuestos a ella? Y voy a comenzar por el principio, cuando tú estabas en un estado de incredulidad y te conviertes. Entonces, um, la palabra tiene la capacidad de convertirte de incrédulo a creyente. Lo que implica que por medio de la palabra, por medio del oír, y el oír por la palabra de Cristo, es que la fe llega a ti. Después que la fe llega a ti, como creyente, ya eres creyente y está en el reino de los cielos. En la medida en que tú te expones a las escrituras, esa misma fe o esa misma palabra es el abono y el agricultor de tu fe. La palabra cultiva tu fe. Fe, por lo que ella representa, que voy a mencionar ahora mismo. Las, las escrituras revelan el carácter de Dios, cómo Él es. ¿Y qué significa eso, pastor? Cómo Él piensa, cómo Él siente, lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada, lo que a ti te santifica, lo que a ti te corrige, lo que a ti te bendice. La palabra de Dios revela el carácter de Dios. En la medida en que tú te expones a ella, cuando tú comienzas a descubrir ese Dios, es la exposición al carácter de Dios lo que te transforma. Como la exposición de Moisés en el monte Sinaí por 40 días lo transformó y vino con ese rostro radiante. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 3, 18, que nosotros todos vamos siendo transformados de gloria en gloria. Está hablando de gloria por la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo. Cuando contemplando como en un espejo la gloria del Señor, por el Espíritu. De manera que eso es como yo soy santificado. Cristo oró por eso. Juan 17, Padre, santificalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Tiene poca santificación, tiene poca exposición a la palabra. Y exposición a la palabra con la disposición correcta. Porque el elemento número uno de santificación es la palabra de Dios. Entonces las escrituras revelan cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios siente hacia... Lo creado y, no lo, y lo no creado. ¿Qué yo quiero decir con eso? Las escrituras me revelan cómo Dios, Padre, siente con relación a su Hijo que no fue creado. Lo amó desde el principio. Cristo amó a su Padre desde el principio. Desde siempre, porque siempre han existido. Las escrituras revelan eso. Revelan cómo Dios siente con relación a su creación. Dos pajarillos no se caen al suelo sin su consentimiento. Cuando yo, cuando yo comencé a descubrir ese Dios tan extraordinario. Yo voy siendo transformado. Yo comienzo a creer lo que había pensado y había conocido. Comienza a transformar mi corazón. Las escrituras revelan lo que a él le agrada y le desagrada. Revelan su voluntad. Si yo no tengo exposición a la palabra, yo no sé cuál es mi voluntad. Pastor, que yo no sé si Dios me quiere en ministerio o no me quiere en ministerio. Esa es como la, la voluntad personal. Pero no hay revelación de la voluntad personal hasta que no conozca más o menos bien. La, ¿Qué cosa? La voluntad general de Dios para con nosotros. No puedo, porque una depende de la otra. Entonces, si tú quieres conocer mejor lo que Dios quiere para ti, tu familia, comienza conociendo la voluntad general. Las escrituras hacen sabio al sencillo, Salmo 19. Tú escudriñas las escrituras y de repente quizá tú eres una persona sencilla. No dice que eres mal educado, no dice ni siquiera que, que no tienes un título universitario, quizás lo tienes, pero hay personas sencillas, como que son un poco aérea, como que no tienen mucho contenido. Eso puede cambiar, porque las escrituras toman al sencillo y lo hacen sabio. ¿Y qué significa eso, que las escrituras me hacen sabio? Me ayudan a ver la vida como es. Me ayudan a ver la vida de una manera diocéntrica. Me ayudan a ver la vida y a vivir la vida por encima del sol. Si nosotros no podemos ver la vida y vivir la vida por encima del sol, vamos a estar frustrados todo el tiempo. Porque esa es la única manera como de entender un poco lo que Dios está haciendo. Las escrituras restauran el alma. Salmo 19, versículo 7. Restauran el alma. Está abatido, está triste. Por algo que está pasando en tu vida, el resort no es la respuesta. Yo no te digo que no te vayas al resort, pero la, lo, el resort no restaura el alma, no tiene esa capacidad. Si te quieres ir y estudiar la palabra en el resort y también luego hacer algunas cosas físicas, bueno, amén. Pero si vas a olvidar la palabra cuando venga del resort, tu alma se va, tu alma viene igualita como se fue. No solamente restaura el alma, alegra el corazón. ¿Estás triste? Abre la palabra. ¿Quiere que Dios te hable? hable? Abre la palabra. ¿Quiero que te hable audiblemente, como ya se ha dicho tantas veces? Léela en voz alta, Él te está hablando. Las Escrituras alumbran el corazón, Salmo 19, 8. Dos versos de un solo Salmo y ya me dicen montañas de cosas. Te dan, si, si te alumbran los ojos, ¿qué implica eso? ¿Qué tú haces con los ojos? Tú ves, te da conocimiento, te da entendimiento. Incluso le pone colores a la vida, porque a veces estamos viendo la vida en blanco y negro. Y cuando la vemos en negro, uf. cuando la vemos en blanco, bueno, ok. Cuando la vemos multicolor a través de los ojos de la Biblia, ah, ok, mi corazón se alegra, el alma se restaura. Las escrituras proveen contentamiento. Estás triste, te falta palabra. Pastor, ¿por hasta cuándo? No sé, hasta que Dios decida, pero lee la palabra. Ese es el alimento. Restaura al cansado. Le da fuerza al que está débil. Y se 40. ¿Qué cosa? Que lo que esperan en el Señor. No dice lo que esperan. No, yo estoy esperando que Dios me dé un esposo o una esposa o que me den un trabajo mejor que el que tengo. Pero estoy esperando como en el Señor o en la carne. Estoy esperando cirugía en unas semanas. Preparando para este sermón, me vino el pensamiento y me lo trajo como ahora, porque no está ni siquiera en mis notas. ¿Va a esperar la cirugía? En mí O en las recomendaciones que otros puedan hacer Resolverte el problema Aquellos que esperan el Señor Renovarán sus fuerzas ¡Amén! Y se elevarán Como las águilas, volarán Se remontarán y correrán A unos jóvenes se cansan Pero aquellos que esperan En el Señor Son renovados Son restaurados Son levantados, son alegrados Son fortalecidos en el Señor, no fuera de Él. Las escrituras hacen algo más, hacen mucho más de lo que yo puedo decir en una hora, en dos o tres o cuatro o cinco. Las escrituras proveen algo de lo que sufre la mayoría de la gente y que es una de las causas frecuentes de ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, lo que tú quieras, al pastor, falta de esperanza. La razón por la que la gente se suicida es porque perdió toda esperanza. La gente no se suicida cuando le queda un 1% de esperanza, o dos o tres. No, no, es cuando él entiende, está convencido de que ya no hay nada que yo pueda hacer porque yo estoy aquí estancado para siempre. Eso es lo que lleva a la gente al suicidio. Las Escrituras proveen esperanza literalmente. Esperanza para mi situación presente, esperanza para mi situación mañana en el plano terrenal y la esperanza divina de lo que me espera. Por eso las escrituras dicen que por el gozo puesto delante de él, Jesús qué cosa? Soportó, toleró. ¿Qué cosa? La vergüenza, la ignominia, dependiendo de sus traducciones. ¿Por qué? Porque él decía, wow, este dolor inmenso va a ser seguido de millones de personas que cuando nos encontremos en gloria van a ser como yo. Y Jesús se regocijaba en pensar en esa realidad. La razón por la que nos ama no es porque somos tan buenos y preciosos como pensamos a veces, es porque Él pensó en lo que yo llegaría a ser y no en lo que soy. Eso es como tú tienes que ver la vida, es como tú tienes que ver al hermano. Este es el hermano que tiene 20 años, 25, 30. Y tú lo comienzas a comparar Con el pastor que tiene 60 No, eso es injusto A él le faltan 30 años de santificación Quizás será mejor que el pastor que tú tienes Ahora o el próximo o el anterior Cuando tenga la misma edad Como dicen en inglés Chill out, tranquilízate Espera en el Señor para ver Su transformación Y eso es lo como Dios nos ha visto Y nos está esperando Esta gente verdaderamente, los judíos ahora Que oyeron en cuanto a Uh, a lo que estaba pasando en Berea, se llenaron de odio otra vez. O sea, esta gente tenían odio verdaderamente acerca del mensaje y del mensajero. Versículo 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Eran unos ag agitadores. Vimos en el texto anterior que eran pago, eran unos hombres malvados de la plaza pública pago como mercenarios, por así decirlo, para alborotar las personas. En el original, la idea es que el alboroto pudiera compararse como algún tornado hace. ¿Tú has visto videos de tornado o alguna vez has estado en un tornado? Los videos de tornado son bastante escalofriantes. Pues así, más o menos, fue el alboroto que ellos produjeron. Y Pablo está ayudando a, a los tesalonicenses a ver. Para nosotros es una idea con qué compararlo, de lo que pasó en ellos cuando el Evangelio fue predicado. Segunda de Tesalonicense 2:2. No, primera de Tesalonicense 2:2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, ellos, específicamente Pablo, Sila, Timoteo, Lucas, como sabéis, ellos saben esta historia, tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ahora está diciendo, porque no nos dice mucho en el texto de Tesalónica, pero ahora cuando tú le digo, en el texto estamos considerando ahora en, en Berea, y si tú lees en el libro de los Hechos, Primera Tesalonicense y Segunda Tesalonicense no se habían escrito. Pero si tú quieres saber algo más de lo que estas, de estas iglesias plantadas por Pablo, vete a las cartas que él envió. Y entonces Tesalónica, Segunda Tesalonicense nos dice que Pablo predicó en medio de mucha oposición. Ahora, notemos el cuidado de los hermanos en Tesalónica. Entonces, los hermanos, perdón, los hermanos en Berea, inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, otra vez se va por mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Hay un tornado espiritual en Berea ahora, porque los judíos bajaron de Tesalónica, crearon ese alboroto, y entonces ahora los hermanos en Tesalónica, en Berea, perdón, hicieron lo mismo, enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Presumiblemente no está claro, pero parece como que Lucas se había quedado en Tesalónica. Timoteo y Silas se quedó en, uh, perdón, en Filipo. Lucas en Filipo. Timoteo y Silas se quedan en Tesalónica. Pablo estaba en Berea y se fue, perdón, me confundí. Pablo se va a Berea. Timoteo y Silas se quedan ahí en Berea y Lucas se quedó presumiblemente en Tesalónica. Si eso fue así, tú puedes tener una idea de qué mente tan estratégica era la de Pablo. Yo me voy a Atenas, pero acá hay una iglesia que se acaba de fundar. Yo no me puedo ir y dejar esa iglesia todavía sin dirección. Entonces Timoteo y Silas que están ahí sí desarrollando la iglesia, fortaleciendo la iglesia, enseñando la iglesia. Pero tan pronto puedan, dice el texto, se reúnen conmigo en Atenas. Entonces, los hermanos llevaron a Pablo no solamente hasta el mar. El texto nos dice que llegaron hasta Atenas con él. Quizás tenían familiares allá, quizás tenían amigos y van a introducir a Pablo. Cuando tú escuchas hoy de hospitalidad, mucha gente crees que hospedar a alguien por un día, por dos, por tres, como que eso es una molestia extraordinaria. Pero esta gente se montaron en un barco, cogieron para Atenas y presumiblemente no regresaron. Hasta que Pablo ya estaba como establecido y conocido por algunos, recibido por algunos. Eso es parte de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque donde ellos estaban, era con ellos que estaba Pablo, en sus casas, en sus hogares, quedándose. Tú puedes ver entonces cómo el Evangelio aún crea el sentimiento de la hospitalidad y el cuidado por el hermano. Y esto es lo que Pablo está recibiendo de parte de sus, de sus discípulos. Entonces, tenemos líderes ahora en tres ciudades distintas: Atenas. Merea, Filipo. Pablo se está pidiendo en el texto que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible. Y entonces, en ese momento, los hermanos que están con él en Atenas se van, porque eso fue una instrucción que le dio. Regresen para que le digan a Silas y Timoteo que regresen, no que regresen mañana, tan pronto sea posible, porque ellos están con la iglesia fortaleciendo. Pablo se quedó solo en Atenas. Eso hablaremos en un próximo... Mensaje cuando Pablo se encuentra con toda esta idolatría en Atenas, con tantos monumentos a tantos dioses distintos, que el único que le faltaba era un monumento al Dios verdadero. Y Pablo comienza a decirle, by the way, de paso, um, yo vi un monumento al dios desconocido cuando yo caminaba. Ese monumento si le vas a poner un nombre, es del Dios que yo estoy predicando, porque ese es el Dios que usted no conoce. Y ese es donde Pablo comienza su exposición de la palabra en ese lugar. Bueno, ya puedes ver claramente que el Evangelio causa un alboroto en algunos, pero en otros causa sed. Y que la exposición de la palabra es la que cultiva tu fe y es la que cultiva tu carácter y es la que te transforma. Poca palabra, poca transformación. Mucha palabra, mucha transformación. Poca palabra, voy al paso. Mucha palabra, voy rápido. Es el instrumento número uno para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Que Dios no diga de tu vida o de esta congregación que hay que hacernos pasar hambre para que podamos entender, esa es la palabra, que no solo de pan y de redes sociales vive el hambre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es tu sustento. No hay otra. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadySabiduria.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet, www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.